Círculo. Señor, por favor, tráenos nuevos guionistas y nuevos productores también. Amén. ¿Qué pasa? Bien chévere, les quedó. Macarena. ¿Qué pasó? ¿Después qué era? Dale tu cuerpo alegría, Macarena. Y se volteaba uno, era la cosa. ¿Cómo están? Buenas noches, señoras, señores. Bienvenidos, ¿no? Erika, tipo 11. Yo estoy tan feliz. ¿Se me nota? ¿Se me nota? Sí. Estoy feliz, contenta de estar de vuelta con todos ustedes. ¿Descansaron? Sí. Claro, qué rico. Sí. ¿Todavía saben cómo me llamo? Sí. ¿Laura Bozzo o no? Si así vamos a empezar, me avisa y dilatamos esto una semana más. Mira, a mí me fue fenomenal, debo confesar. Descansé más que el barbero Oscar de León, dormí más que la ministra Hanson y tuve menos trabajo que el jefe de campaña de la candidata María Bolívar. Relax total. Sí, para hoy y así poder llegar con esa misma energía con la que saluda Lila Tintori toda la mañana en el Twitter. ¡Hola, mi gente! ¡Nunca descanso! ¡No dejen para mañana lo que puedes hacer hoy! Así vine recargada. Por eso es que hay que irse de vacaciones. Sí, es así. Pero también, oye, es verdad que hubo gente que no pudo irse de vacaciones. Joaquín Riviera no se pudo ir de vacaciones. Osmel Sosa no se fue de vacaciones. Aunque cuando empezó a cantar, la gente decía, ¿por qué no se fue para la playa? Ismael Cala tampoco se fue de vacaciones, vino a Venezuela a trabajar. ¿Ah? Y las Misses. Las Misses, que por cierto tenemos una nueva Miss Venezuela. María Gabriela Isler. Qué orgullo para ella. Qué orgullo. ¡Se ganó un carro! Yo también temblaría así. ¡Oh! Claro, un año más de dieta a base de lechuga. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? ¡Se llevó un carro! Los atletas venezolanos en los Juegos Paralímpicos tampoco se fueron de vacaciones. Trabajaron duro para traernos 2 medallas de bronce. ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Qué bien que no se fueron de vacaciones! ¡Ey! Mis followers, por ejemplo, tampoco se fueron de vacaciones. Estaban bien activos. Nada de relax porque llegamos a más de 1 millón de seguidores. ¡Arroba Erika! ¡LB! ¡Qué aburridas fueron mis vacaciones! Y estuve bailando Macarena, Dios mío. Ay. Mira, Diosa Canales tampoco se fue de vacaciones porque ella siempre está de vacaciones. Ella siempre está en traje de baño. No se fue, ¿sí? Y por supuesto, los candidatos a la presidencia menos se fueron de vacaciones. O sea, bastante trabajo que tienen. Un concierto aquí, otro recorrido por acá, un acto por acá, ya, un discurso más allá. Oye, que por cierto, los discursos de esta última semana han agarrado ritmo, ¿no? Sí. Miren, yo tengo la sensación, no sé, hay algo que me dice a mí
que esos discursos, los de cierre, vamos a escuchar cosas como garulla, retrechera, abeja, vergaja, fulera, guaricha, paracunátana, cuchara mí. Con el mono de la moto de la nueve que tenía y le ponían serenata. Sí, señora. Esa es una nueva coreografía para el programa. La estuve practicando muchísimo en vacaciones. Mira, el problema con llegar de viaje es que tu fachada, ¿no? Lo que se ve de ti, lo que la gente ve de ti, es como de víctima de guerra. De verdad, uno llega con el pelo así con más frizz que Anita la huerfanita. Uno llega rellenita también, así como un queso de bola, ¿no? Y también más quemada que un CD de Chino y Nacho. Y pensar que así tenemos que ir al trabajo el lunes porque no hay tiempo de la tonería y pintura. Lo que provoca es ir en burka. ¿Saben qué es una burka? ¿Qué es una burka? Bueno, no es fácil regresar de vacaciones, eso es lo que quería decir. O sea, por ejemplo, Valentina Quintero, ¿la conocen? ¡Sí! ¡Ah, por Dios! Gran amiga, locutora, viajera, expedicionista, ¡por Dios! Ella es periodista también. Mira, tiene una guía de viaje buenísima. ¿La conocen las guías de Valentina Quintero? Sí. Porque Valentina te dice perfectamente cómo llegar, a cualquier playa para ir a chupulublum, a bañarse, a donde comer divino y ñomi, 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 comerse unas arepitas con mantequilla y natica rica, ñomi, ñomi, ñomi. Pero jamás, jamás nos dice cómo regresarnos dignamente. Guía Valentina Quintero. Aquí está la prueba. Aquí está, por ejemplo. A la posada Cariaquito se le llega por una ruta divina. Las camas de la posada son para morirse. Y Tito y Elena, sus dueños, los van a consentir con unos desayunos que son la gloria. Bien, 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 sí. Va, cruza a la izquierda, salga. Tiene terraza con piscina, wifi gratis. Mm-hmm. Chévere. Perfecto. OK. Pero yo digo, por ejemplo, Valentina Quintero. ¿Cómo sé yo si hay una peluquería cercana a la posada Cariaquito para llegar al trabajo con las manos hechas? Eso no está aquí. ¿Dónde está la parte que dice, recuerden cuál maleta fue que metió el cargador del celular? Active el despertador. O una pequeña advertencia que te diga, saque los quesos de la maleta porque se le va a podrir la ropa. ¿Por qué, Valentina Quintero? O sea, ¿por qué? De verdad, si hace una guía así, ¿por qué no nos recomienda meter un bolso extra en la maleta para lidiar con el sobrepeso de los zapatos que nos compramos? ¿Ah? ¿Por qué, Valentina? ¿Por qué? ¿Por qué no nos dices que para perder unos kilitos extras, eso que nos metimos en vacaciones, lo mejor es venirse caminando desde Maiquetí hasta la casa? Sí. Bueno, porque vamos a llegar más rápido, ¿no? Porque la cola está trinca, sí. Sí. Oye, yo quiero saber todo eso, Valentina. Me encantaría leerlo en esta guía. ¿Cómo carrizo yo me voy a...? ¿A ti qué te pasa? ¡Ah! Estoy confundida porque yo estaba hablando hasta aquí. Y tú estabas durmiendo. O sea, me llama la atención, querida, los comentarios de la guía. Me llama la atención. Quisiera que me explicaras qué es lo que tú quieres, mira, que aparezca en la guía. Yo amo tu guía, Valentina. Se nota. Mafalda y la guía Valentina Quintero. Esta es la Biblia de mi casa. La amo, o sea, yo no me voy de beber. No. ¿Sí? A mí me tiene conmovida que me estés haciendo esa promoción en tu programa. ¿Viste? Estoy encantada. ¿Puras quejas? Es que... No vale, Valentina, no es eso. O sea, la verdad que no son quejas, pero... A mí me... De verdad... peluquería, que no te digo cómo hacer la maleta, que el perolero, que no sé qué. Sí, bueno... ¿Qué te pasa, Erika? Pero... ¿No te vayas de vacaciones? ¿Cómo no me voy a ir de vacaciones? No, si te parece tan lamentable, no te vayas de vacaciones. Bueno. O quédate de vacaciones. Ay, eso sería divino, pues no puedo. Hay que comer. Quédate. Sí. Bueno, aunque te voy a decir, me da la impresión que... Mira lo que te pusiste. ¿No serán unos kilitos de más? Bueno. Digo, no sé, esto está así como flojito. Está de moda, Valentina Quintero.
Esto está... Claro, porque tú estás flaquísima, porque claro, como tú comes bachacos asados, pescado frito y rúgula montañera, entonces claro. Eso sí te lo como. Además, araña mona peluda. ¿Viste? ¿Viste? Por eso que estás así flaca. Claro, sí, sí, facilito. Además, tú, por cierto, nos podrías decir, Valentina, en tu guía, ¿qué me puedo tomar para la espalda, para dolor de espalda? Porque cuando uno llega a Maiquetía, uno tiene que poner la maleta en esa máquina de rayos X que queda por allá, por el sótano 4. Tienes que ir corriendo como si fuera una pizza, pues, que metes en el horno. Tienes que ir corriendo, agarrarlo más en sótano 5 para agarrar la maleta, para que el carrito, para que lo otro. Y uno llega con dolor de espalda, ¿entiendes? Entonces... Esa serás tú, querida, porque yo hago pilates. Y yo le hago la maletica así, ¡zas! ¡Aguas! Y la meto, ¿ok? Hace pilates. Claro, una maletica porque ella es chiquita, yo necesito. Ella lleva los zapatos de goma y un pote de off. Pues yo llevo los zapatos básicos. Yo llevo 1, 2, 3, ¿no? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, vamos a redondear 10. 10 zapatos. Pero bueno, bueno, es una idea pues que le estoy dando a Valentina. Yo igual, mira, mira, no estoy diciendo broma, perdón porque haga esto. Un saludo a los amigos de OFF. Bueno. Bueno, qué comienzo, ¿no? Qué comienzo de aquí en Erika Tipo 11. Vámonos, pues, vamos a empezar este programa. ¿Sabes quién viene hoy? Ismael Cala. ¡Sí!